lo que significa para mí. Muchas ganas de que esto pasara desde el día que te vi en el río. Ya tengo algo muy bonito para llevarme en mi corazón el día que me vaya. A lo que saben tus labios, a lo que huele tu piel. ¿Tú y tu familia se van a ir pronto? No, yo no hablaba de eso. ¿De qué hablabas? Bueno, es que lo que pasa es que el tiempo que nos quedamos en el campo siempre es muy corto. Ahora que si lo que te preocupa es dejar de verme, tranquilo, todavía vamos a estar 2 o 3 semanas por aquí. ¿Ya me puedes decir dónde está Renato y Esmeralda? Uy, ¿por qué tienes tanta prisa? Bueno, yo te llevo, pero está lejos, ¿eh? No, me tienes que llevar. O sea, de verdad, no quiero causarte más problemas con tus papás. Solo dime dónde están y tú te regresas a tu casa, ya es tarde. Bueno, está bien, pero pruébelo. Sí, salud. Salud. ¿Pero cómo es posible que nadie sepa nada de Montserrat? ¿Nadie la vio? ¿Nadie se dio cuenta cuando salió? ¿Qué pasa? ¿Qué son esos gritos? Su sobrina se volvió a escapar, eso es lo que pasa. ¿Qué? No, eso no puede ser. O sea que tampoco la vio ni sabe nada. Yo estaba dormida, no la he visto desde que me acosté. Rosario, ¿usted tampoco la vio? No, señor, yo no sé nada. Es el conejo. Te juro que yo tampoco tengo idea de dónde fue, Alejandro. Pues no sé, pero alguna de ustedes me está mintiendo. Oye, te exijo que te calmes, no seas grosero. A ver, Nadia, María y yo hemos estado aquí en la sala y no la vimos salir. Te lo juro que no sabemos nada. ¿Faltaba algo en su recámara? ¿Ropa? ¿Alguna maleta? ¿Algo? No revisé, pero según yo no falta nada. Entonces, ¿no deberías de preocuparte? Mire, usted mejor cállese. No pienso perder más el tiempo. En este momento voy a buscarla. Yo voy. Ay, Dios mío. ¿A dónde iría mi sobrina? No tengo idea, doña Carlota. Otra vez falló tu vigilancia, Juventino. Montserrat se salió de aquí sin que nadie se diera cuenta. Estás haciendo que piensen correrte por inútil. No te alteres, Alejandro. Ya movilicé a todos los peones. Ensíllame un caballo ahora. Si lo que quieres es alcanzar a tu mujer, no lo vas a poder hacer en un caballo. Se llevó una de las camionetas. ¿Cómo es posible que Montserrat haya agarrado una camioneta sin que nadie se diera cuenta? ¿Qué esperas entonces para traerme la mía? Ya le dije a uno de los peones que te la trajera. Montserrat ya debe estar muy lejos, Alejandro. Yo la voy a encontrar aunque tenga que bajar al infierno. ¡Órale! ¡Bájate! ¡Déjame, voy contigo! No, esto lo tengo que hacer yo solo. Todo el mundo la anda buscando, señora. ¡Suélteme! ¿Y se puede saber a dónde fue? Eso a usted no le importa. No debería ser tan grosera conmigo, señora. Sobre todo porque yo puedo ser la única persona que puede ayudarla. ¿En qué? ¿O a qué? A ponerle fin a todos sus problemas. No entiendo de qué me está hablando. Usted no es feliz con su marido, señora. Y yo sé por qué. ¿Ah, sí? Su mamá lo obligó a casarse con un hombre que usted no amaba, por dinero. ¡Cállese! ¿Cómo se atreve a decir eso, eh? ¿Quién se lo dijo? Yo sé muchas cosas que aquí nadie se huele. Y también conozco muy bien a su mamita. Doña Graciela, ¿verdad? Muy chula, ¿eh? Así como ¿se puede saber de dónde usted conoce a mi mamá? ¡Monserrat! ¿Dónde andabas? Alejandro salió a buscarte. Estamos muy preocupados por ti. Tienes fuego. ¿Qué hacemos? ¡Montserrat! ¡Hija! ¡Ay, bendito sea Dios! ¿Qué estabas haciendo en esa choza? ¿A quién estabas esperando? ¿No es obvio? Estaba esperando a José Luis. ¡No es cierto! ¡Claro que sí! Él me pidió que lo esperara en esa choza. Pero para mi mala suerte llegó ese tipo antes. Thank you.
que pasa es que Angélica, pues, tenía otros planes. Ese chavo es muy guapa. Y desde lejos se nota que se muere por ti, ¿eh? No empieces. Ya sé por dónde vienes. ¿Y este cuarto? ¿Quién lo pagó? Pues, ¿quién más? Angélica. No, ya eso no me gustó. No, José Luis, no lo hagas de bronca. Tú no, por favor, mira, aquí vamos a estar seguros. ¿Y sabes qué? Mucho más cómodos. Oh. Traté de llamarte a tu teléfono, pero no contestas. Se largó de aquí. Se fue con él. ¿De qué hablas? ¿Qué fue, Víctor? La perdí para siempre. Tu esposa está aquí. Regresó. Por Dios, hija, no te quedes callada. Dime a dónde fuiste. Ya déjame en paz, tía. Mañana te explico todo lo que quieras, pero ahorita quiero estar sola. Alejandro está muy enojado, Monse. Salió corriendo a buscarte. Hubieras visto los gritos que pegaba el hombre. Me puso a temblar de miedo. ¿Qué necesidad tengo que...? ¡Salgan! Alejandro, ¡salgan! Por Dios, tranquilízate. ¡Que se vayan de aquí! Tengo que andar a solas con mi mujer. Sí, está bien, tía. No se preocupe. Por favor, salgan. Buenas noches. Yo pensé que ni siquiera te ibas a dar cuenta de que yo había salido. Digo, estabas tan entretenido con tu amiguita María que... En fin, supongo que quieres saber a dónde fui. No es necesario. Sé perfectamente dónde estabas y con quién. ¿Ah, sí? ¿Y con quién? ¿O dónde, según tú? Fuiste otra vez a la maldita choza que está cerca del río. ¡Atrévete a decirme que no! Una vez que el Juventino te encontró en esa choza, tuviste el cinismo de decirme que ahí te habías quedado de ver con José Luis Álvarez. Pero yo no te creí porque pensaba que ese tipo estaba muerto. Estás mal. ¡No estoy mal! No, sí, a ver, cálmate. Déjame explicarte. No, ya te dije que no necesito que me expliques nada. Tú misma me aclaraste que José Luis está vivo. Y ahora sé que en esa choza te ves con él para tomar vino y revolcarte como si fueras una prostituta. Nos quedamos dormidas, ¿te acuerdas? ¿La que está cerca del río? Sí, la abandonada. ¡Ay! ¿Tú estuviste ayer en la noche en esa choza? Tú tienes la culpa de eso. Últimamente, la manera en que te has portado da mucho que pensar. Pues entonces, precisamente por eso, ya no tengo nada que perder si le digo la verdad. Alejandro ya piensa lo peor de mí. La única manera que tengo de limpiar la imagen que tiene él de mí es siendo honesta yo. Ya no puedo seguir así. Todo esto me está doliendo muchísimo. Necesito hablar contigo. Yo también. Tía, nos dejas solos, por favor. Sí. Para mí no es nada fácil todo lo que tengo que decirte. Por favor, te pido que me escuches tranquilamente, porque anoche ya no me dejaste explicarte nada. Lo sé, Montserrat. Espero que entiendas que yo me estaba muriendo de celos y en ese momento no podía oír razones. Y espero que ahora sí me dejes hablar. No hace falta que hables. ¿Cómo que no hace falta? Por favor, Alejandro. Cuando entré en esa choza y vi las copas de vino, las velas prendidas y esa manta en el suelo, yo me imaginé lo peor y me volví loco. Tanto que
La incendié hasta que se hizo cenizas. Alejandro. Cuando llegué a la casa, me sorprendió muchísimo que hubieras regresado. Estaba seguro que te habías visto con José Luis y no entendía por qué no habías aprovechado la oportunidad para escaparte con él. Pero ahora sé que yo estaba mal y tú no estuviste en esa choza. Te ruego que me perdones, Monserrat. Fue Angélica Arechiga, la hija de Joaquín, la que estuvo ayer en la noche en esa choza con su novio. ¿Con su novio? ¿Con quién anda? No sé, pero eso es lo de menos. El caso es que te juzgué mal y me comporté como un idiota. Por eso te suplico que me perdones. Monserrat, yo he hecho todo para que no dudes de mí. Traje al capitán Robledo, a Esmeralda, pero no he hecho el esfuerzo para dejar de dudar de ti cuando has tenido el valor de decirme la verdad. Pudiste mentirme y hacerme creer que José Luis Álvarez seguía muerto y no lo hiciste. Estoy seguro de que si ese hombre estuviera cerca, que si estuvieras hablando con él, no lo harías a mis espaldas, sino de frente. Porque algo así, Monserrat, yo nunca te lo perdonaría. Algo así haría que este amor que te tengo se convierta en odio para siempre. Pero bueno, tú, ¿qué tenías que decirme? Nada. Ya lo aclaraste todo tú. Tienes razón, no necesitaba explicarte nada. Por favor, dime que me perdonas. Es que no tengo nada que perdonarte, Alejandro. Y entiendo que dudes en mí después de todo lo que he hecho. Te prometo no volver a hacerlo. Te juro que a partir de hoy voy a tratar de confiar en ti. Hoy te pido ya no tengas miedo, que yo me quedo. ¿Qué pasa? ¿Para qué me trajiste aquí? Pensé que te iba a interesar una cosa que encontré aquí en el escritorio. ¿Qué es? Creo que tienes que leer esto. Lo escribió Antonio antes de desaparecer. Es un recado para tu esposa. Monserrat, tú sabes que tengo que irme de inmediato, pero antes necesito verte. Voy a estar esperándote junto al estanque de lirios.